En la encuesta, en relación a la pregunta de Roberto Centeno. Eh, ¿Tú, ¿Tú crees que Ciudadanos es un partido títere del globalismo de Soros y Macron? Por supuesto que lo creo, sí. absolutamente. Y de hecho, eh, en su ideario, pues apuesta por determinadas, determinadas políticas que están incluidas en la agenda, en la agenda globalista de George Soros. Y entre ellas, pues eh, la, la, la ideología de género, en, con todos eh, sus, sus matices independientemente de que al principio no la apoyaba, ahora sí. Entonces, creo que sí, que es un no es que sea un títere, pero sí está a favor de la agenda globalista de George Soros y de las políticas multiculturales que van a destruir a Europa en las próximas décadas. Y ya entrando en materia, pues yo creo que la clave de todo lo que de todo lo que se ha comentado aquí esta tarde, esta noche, perdón, es que Vos al final renunciará a, a integrarse en los gobiernos. Por tanto, lo que no va a renunciar es a la negociación. Pero sí, al final, eh, yo creo, yo creo, eh, tampoco yo también, estoy seguro, pero creo que al final renunciará a integrarse en los gobiernos. ¿Y qué ocurre si hace eso? Pues que desmonta toda la estrategia malévola de, de ciudadanos, consistente en, en no pactar con vos por considerarlo ultraderecha. Pero sí pactar con el PSOE, tanto en cuanto actualmente el PSOE es un partido anticonstitucionalista y yo me atrevería a denominarlo como un partido independentista o proindependentista. Y eh, Máxime, más, tanto en cuanto Vos. Es constitucionalista y defiende la integridad territorial de España. Por tanto, eh, ese, esa, ese cambio de voz, que al final, repito, renunciará a integrarse en el Gobierno, no renunciará a participar en las negociaciones, por supuesto que no, pero sí a, a integrarse en el Gobierno, eso desmontará la estrategia. De